Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y voy directamente con Sara Pablo, que se encuentra en el estado de Chiapas ya, rumbo a lo que viene en esta segunda etapa de la gira. Sara Pablo, te saludo y te escucho. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Sí, ya vamos rumbo a Comitán de San Cristóbal de las Casas. Decirte que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tuvo una mañana complicada ante las protestas de la gente que le impidieron dar su conferencia de prensa mañanera. El jefe del Ejecutivo pues se veía molesto muy temprano cuando lo encararon y no permitieron el paso de su camioneta. Posteriormente ya él siguió con sus actividades de manera normal en San Cristóbal. Vamos a ver y a escuchar parte de la jornada del día de ayer. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidieron la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando todavía no salía el sol, alrededor de las 6 de la mañana, el Ejecutivo llegó a las instalaciones de la 7ª Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Unos 200 integrantes de la CENTE bloquearon su camino. ¡Conservador! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Rutilio corrupto! ¡Rutilio corrupto! El presidente tiene 18 mesas, tiene 18 mesas. Y no ha dado solución. Queremos una mesa resolutiva. Los maestros demandaban la anulación completa de la reforma educativa, reinstalación de 33 docentes y el control de su caja y fondo de ahorro. Cuando ya había pasado media hora, en medio de los gritos y el tumulto, el presidente bajó durante algunos segundos el vidrio de su camioneta, solo para advertirles que no aceptaba chantajes. Molesto, pidió respeto. Ya, nada más para que, aquí me quedo. Por eso, presidente. Aquí me quedo. Por eso, o sea, presidente. Con todo respeto, presidente. Sí, yo no acepto chantaje. No es chantaje, presidente. ¿Ya le cerró? Bueno, dice pues, que no es chantaje, pero ya le cerró el vidrio, no hay discusión al diálogo. No hay respuesta. ¿A qué le llamaríamos a eso? Él sí puede hablar, puede decir lo que él quiera, pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que se necesita. Me respetan y luego hablamos. Exige sí, respeto, señor, pero no deja hablar. Tiene nuestro respeto, señor presidente. Presidente, presidente. No quiere presidente, escuchar. Con todo respeto, presidente. No se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto. Por eso, presidente. Por eso, presidente. Nosotros estamos planteando. Y así fue, permaneció más de 2 horas a bordo de su camioneta, mientras dentro iniciaba la conferencia con el gobernador Rutilio Escandón a la cabeza, quien decía que había diálogo con la CENTE cuando no era así. Tras el desconcierto, los secretarios de la Defensa y de Marina dieron el reporte de seguridad en el estado. Se transmitieron videos con motivo del informe de gobierno y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aseguraba que el gobierno está abierto al diálogo. La ausencia del señor presidente en este espacio por el bloqueo a la puerta de la sección 7 de la CENTE. Funcionarios de la presidencia hacían tiempo, contestaron algunas preguntas y cuando estuvieron más o menos listos, 9 minutos antes de las 8 de la mañana, se transmitió un mensaje en video que el presidente López Obrador grabó a bordo de la camioneta. Nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Dijo tener la conciencia tranquila, nada de qué avergonzarse, pues se han cumplido las demandas de los maestros. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato, y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie.
y señaló que decidió quedarse en la camioneta a modo de protesta. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la no violencia. Decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. A las 8 de la mañana con 13 minutos logró ingresar a las instalaciones militares. Una de las camionetas llevaba pintas de la CENTE. La conferencia ya había concluido. Más tarde en San Cristóbal, acompañado de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y de los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, en el ex convento de Santo Domingo, dio seguimiento a los avances del Programa Nacional de Reconstrucción. Ahí dijo que estuvo en plantón para no olvidar los tiempos en que protestaba. En instalaciones nuevas de la Guardia Nacional que fueron inauguradas, reprochó a la CENTE al señalar que no eran los modos que le faltaron al respeto. Quise quedarme porque no son buenos modos y no hay respeto. Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Chiapas. Para hoy, Jaime, el presidente López Obrador tiene una jornada larga, tiene previstos 3 eventos, primero en Comitán el Bicentenario de la Independencia de Chiapas de la Corona Española, después se traslada a Motocintla para revisar programas del bienestar y ya por la tarde-noche estará en Huistla, donde el presidente encabeza la reconversión del Hospital General de Huistla para pasar esta noche en Tapachula. El reporte que tengo por lo pronto. Gracias, Sara. Buen viaje, buen camino y mañana nos escuchamos nuevamente, si Dios quiere. Cuídate mucho. Claro que sí, Jaime. Muy buenos días. Hasta pronto. Muy buenos días. Gracias. Oiga, y bien importante, lo que dice el presidente, pues sí tiene ciertamente mucha razón por el tema de que no son los modos y todo lo que sucedió, pero pues también es la manera en la cual están pues atendiendo o señalando a la investidura presidencial. Lo que sucedió el día de ayer no es menor. Vamos a ver seguramente a lo largo de los siguientes días artículos, señalamientos, especialistas estarán hablando del tema sobre lo que ocurrió el día de ayer en esta, a las afueras de esta séptima región militar en el estado de Chiapas. Sin duda, muy importante. Y también el presidente dice, sí, no son los modos. Bueno, pues esto, de esto mismo que dice el presidente y de esto mismo que señala el presidente, es lo que los capitalinos, por ejemplo, en ocasiones, muchas, padecemos, quienes intentamos cruzar en una ocasión Paseo de la Reforma, por ejemplo, cuando maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están haciendo una protesta. Efectivamente, no son los modos. Y los capitalinos, híjole, tiro por viaje, permítame el término. Tenemos que modificar salidas, horarios, trayectos, cancelar incluso cuestiones laborales. ¿Por qué? Por eso mismo, porque esos no son los modos, porque no se les escucha, porque no se les atiende, por vaya usted a saber. Pero en muchas ocasiones, en la Ciudad de México, aquí, en el centro del país, cuando hay protestas, cuando hay estas situaciones, nos llegan a suceder muchas ocasiones al ciudadano de a pie, al que va a trabajar, al que sale de su casa en la mañana y al que regresa en la tarde después de ir a una jornada de trabajo. Así las cosas en este país. Vamos a la pausa comercial, es breve, vamos a regresar con mucha más información, con lo que dijo la secretaria de Educación Pública sobre este tema, la revocación de mandato y todo lo que le tenemos preparado. Es la pausa, es breve, son las 7 de la mañana con 35 minutos, volvemos.